Miren esto, no, boludo. Miren lo que es este coche, qué belleza. Un Ferrobaby versión francesa tenemos acá. Gente, me acaban de robar en este momento. ¿Qué hace, Mati? Miren, esta es la mansión de Mati y Elen. Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy nos vamos a tomar el tren nocturno de París a Toulouse. Nos encontramos en la estación Gare de Toulouse, o algo por el estilo, porque mi francés es horrendo. Y desde acá mismo va a partir ahora a las 21:40 el tren con destino a Toulouse. Vamos a tardar 8 horas y media y vamos a recorrer unos 650 kilómetros aproximadamente, que son los que separan a la capital francesa con Toulouse, la ciudad en la que aparentemente nació Carlos Gardel. Me sorprende que sea tanto el tiempo, debe ir parando en muchas estaciones intermedias. Lo bueno es que si tarda esa cantidad de horas, nos va a permitir, aunque sea, dormir un poco. Vamos a llegar como a las 6 de la mañana a Toulouse. La estación está en obra, como pueden ver, pero miren, las salas de espera son confortables, bien ahí, estéticas. Camisitas para cargar, biblioteca, jueguito, cafetera acá, a ver cuánto está un cafecito. No anda. Ahí tenemos que nuestro tren parte a las 21:40 desde el andén 5. Son las 21:11, ya estamos pronto. Ahora, ¿cómo voy al andén 5? Porque acá no lo veo. Tipo, tengo del 21 al 15, ponele. ¿Y el 5 dónde está? De la 1 a la 5 para allá. Los militares zarpados, ¿eh? Como están. Parece que estamos en guerra prácticamente. Ah, miren, empezaron a poner acá lo mismo que había en China. Los cargadores de batería. Escaneás y te los llevas. Uy, qué ganas de probarlo. Bueno, si lo veo en la otra estación, lo voy a probar cuando lleguemos a Toulouse, porque acá ya andamos medio corto de tiempo. No sé si lo puedes devolver en otra terminal. Yo que en un video los puse y dije, tienen que implementarlo en todo el mundo. Bueno, están empezando. Un tipo ahí tirado, tranca, con la bici. La mejor lugar para esperar, al medio de la calle. Y acá tenemos los baños con molinete que cuestan 1 euro, que pagás ahí con tarjeta. 1 euro para ir al baño en una estación de tren, cuando yo estoy pagando el pasaje en tren. Y arriba está gratis, así que vamos para allá. Claro, si ven acá, todas las estaciones en las que para, no se lo llega a notar. Son un montón. Fa. Bonjour. Merci beaucoup. Coche 6 a 151. Este es el coche 6, es el mío. Pero vamos a ir para adelante a ver qué onda. Se ve un coche viejo. No. Ya lo percibo como un coche viejito. Miren, es gigante. ¿Cuántos coches tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, no sé. Vamos hasta la punta y volvemos. A ver si nos da el tiempo. Sí, tengo 20 minutos. Voy a hacer una cosa. Voy a tratar de subir adelante y volver todo caminando por adentro. Estoy caminando ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coches y quedan todavía para adelante. Nunca viajé en un tren tan largo, creo yo. Te cuento, me costó este pasaje de París a Toulouse 40 euros. Pero no veo que tenga coche comedor y me preocupa porque tengo sed y no comí. Esperaba comer en el coche comedor y no traje comida. ¡Wow! Hemos llegado hasta la locomotora. Miren qué belleza. Si ven, ahí tiene catenarias, es eléctrico. Sí, buple. ¿Combien de vagones le traen a ti? 14. 14 coches, me acaba de decir el guarda del tren que tiene esta formación. ¡Fa! Y me dijo que hay, no hay coche comedor, pero que hay un lugar que vende comida que está en el número 7. Miren esto. No, boludo. Miren lo que es este coche, qué belleza. Estamos viajando en el tiempo. Me siento en la París de los años 60. En cualquier momento se sube Edith Piaf. Nosotros estamos justo en el último coche. Somos el furgón de cola. Y este recién vamos en el primero. Nos faltan 13 más. Vamos a ir descubriendo. A ver, ¿quieren ir al baño a ver qué onda? No, está cerrado. Uy, yo interrumpiendo a la gente, pero... Sí, pupi. Ah, excusez-moi. Merci. Estos son los camarotes de 2 y 2. Acá viene la cama preparada y vemos que tienen dos camas arriba, dos camas abajo y esta escalera que parece escalera de obra. Está cómodo. Hay una seguridad para que no te caigas. Mira, acá no hay nadie justo, así que les muestro. Viene con agüita ahí arriba. Controlas la temperatura. Acá podés cerrar. Sí, acá podés cerrar. Y lo puedes trabar, tenés privacidad. El tema es que tenés que ir con familiares para tener esa privacidad, porque si no, es incómodo. Acá, lucecita, enchufe. Hasta incluso tiene como para poner las cosas ahí. Te viene todo ahí sellado, la ropa de cama, que te la tenés que hacer vos, no viene hecha. Esta sería la clase de camarotes más grande. Vi que había camarotes también de 3 y 3. Y ahora vamos a ir para allá. Merci beaucoup. En realidad, el que está equivocado soy yo, que estoy interrumpiendo, pero... También vienen con todo y se quedan en los pasillos. ¡Ah, miren! Acá para llevar las bicis. ¡Qué bueno que está! Ah, y acá asiento. No sé si me habrá tocado a mí así. Ya lo vamos a ver. Son muy diversos. Miren, son 2 y 1.
algunos con mesita, también todos con enchufe y eso. Estos son bien anchos los pasillos acá, por el hecho que tienen 2 y 1 y los asientos son anchos. Ah, miren acá, acá hay para más bicis, ahí lo están colgando. Estos son los camarotes de 3 y 3. Acá en este no hay nadie. Claro, son más incómodos subir esta escalerita. Te la regalo. Ahí te anuncian que esté con silencio el teléfono. Y bueno, ya tiene la agüita. Tiene una bolsita acá que vienen como necessaires. Cosas que no las quiero abrir. Pero me imagino que serán un antifaz para dormir cómodo. Estos cinturones que parecen BDSM. Acá seguimos por el pasillo que está populoso. Ah, bueno, este es mi coche. El de los asientos también. Y tengo el 51. Probemos que sea solo. ¡Ay, 51! ¡51! ¡Sí, boludo! Iré de espaldas, pero voy solo. ¡Qué bendición! No tendré camarote, pero voy solo. Bueno, son 3 coches con asientos. Uno que era el rarísimo, el primero que subimos. 2 como este. Y después tiene 6 coches de camarote de los 3x3 y 5 de los 2x2. 21 y 39. Un minuto antes de lo previsto. Ya estamos partiendo desde París. ¿Cuáles son los amenities que tenemos? Se preguntarán ustedes. Mesa. Bastante amena y cómoda. Cesto de basura. Enchufe de 220. Porta equipaje acá arriba. Luz. Para colgar la ropa, acá es la persiana que está buena para cerrar y le faltaría un poco de FW40 para no despertar a la gente. Sí, son las 21 y 40 y recién está atardeciendo en París. Y algo que me gusta y que me encanta es que estamos en el último coche y podemos ver la vía. Altas tomas voy a poder sacar. Y acá dice, descubra la France en los Intercities desde 29 euros la noche con camarote. Ahora les voy a decir cuánto cuestan. ¿Se podrá abrir esto? No, mejor no pruebo. Por la duda, a ver si caigo o me como una sanción. Oh, un ferro Bobby versión francesa tenemos acá. Argentina. Oh, good. No, mortal, viajan con los gatitos. Ahí le trajeron la comida. ¡Holis! Umi. Umi. Hola, Umi. Bonjour, bonjour. ¿Y él? Yugani. Creo que me hago unos mates, traigo la compu y me paso toda la noche acá, ¿eh? Es lo mejor este estribo, loco. Momento esperado, sí. Vamos a ver el baño. Hay ruido, pero creo y espero que se escuche. Presión de agua. Normal, bien, tranca. Secador automático, no anda. ¡Ah, sí! ¡Miren esto, boludo! Como en Polonia con secador automático. Este es más viejito que el que había en Polonia. Inodoro. Está limpio, pulcro. Acá el vidrio esmerilado. Está cómodo, se lo ve el baño. El papel, está bien, recién salimos, pero está pulcro. Después les diré cuando lleguemos qué onda. Acá tenemos el kiosquito. Parece el kiosco de la escuela. Bonjour. Coca-Cola. Mamá, pa. Apple? Apple. Ah, no tiene nada. No hay coche comedor, algo que yo esperaba que haya. Y tienen un kiosquito que está más pobre que, no sé. Y me compré estos juguitos de manzana. 3,70 euros cada uno. Gente, me acaban de robar en este momento. Y yo como un boludo le pedí 2 por las dudas. Bueno, ya apagaron las luces en el coche, así que vamos a ir a dormir y veremos qué sucede cuando amanecemos. Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, me cambié acá de asiento para estar un poco más cómodo porque en el otro era imposible de acomodarme para dormir. Es muy, muy incómodo. Dormir en este tren. Están perfectos estos tipos de asientos para un viaje de día, pero para un tren nocturno no van. No se pueden reclinar, nada. Y no hay tanto espacio acá para las piernas, así que me vine para acá al final del coche, que tenemos como este espacio acá al costado, que por lo menos me puse medio en diagonal y dormí un poquito, pero habré dormido una hora y con suerte. Y ahí averigüé si quería viajar en camarote, entonces me hubiese costado alrededor de 80 euros, el doble. Y el camarote más caro, el de las 4 camas, está 120. Pero depende con la antelación en la que sacas el pasaje.
6:26 de la mañana, 4 minutos antes de lo previsto, hemos arribado a Toulouse-Matabiau. No sé cómo se dirá. Todavía estoy como recontra dormido. Encima, además de que el asiento no se reclinaba, las luces, si bien las apagaron, quedó como una luz tenue que estuvo prendida toda la noche. Y si no tenés el antifaz ese para dormir, que para mí me resulta incomodísimo, nada, es re molesto. Y bueno, esta es la estación de trenes de Toulouse. Acá está su hall, un Starbucks, café de Starbucks, está 2,65 euros el expreso, el más barato, y el cappuccino 5,75 euros. Todo en tamaño chico, ¿no? No sé si está más barato que en Buenos Aires, ¿eh? Y en McDonald's les diría el precio del Big Mac, pero está cerrado. Se abre recién a las 8, falta una hora y media. Y estas son las primeras imágenes que tenemos de Toulouse. Acá está la estación desde afuera. Gare Toulouse-Matabiau. ¿Qué haces, Mati? Bonjour. ¿Qué onda, Mati? Vos, Helen, no parlás español, ¿no? Sí, un poco. Ah, bueno. Ya está. Estamos acá con Helen y Mati. El motivo por el que vine a Toulouse, que son quienes se casan. Qué grande, me vinieron a buscar, boludo. ¿Estaban despiertos o se levantaron por...? No, boludo, ahora me hace sentir culpa. Pero no, boludo, con todo lo que viajaste. Bueno, acá estamos ya en el centro de Toulouse. Esto de ahí, donde dice Capitolium, es el ayuntamiento, la municipalidad. Y acá se van a casar ellos dos. Y lo vamos a filmar todo esto, ¿eh? Y ahí estás, Mati, luciendo la camiseta argentina. Acá si cantamos la de Escuchen, corra la bola, ¿se entiende? Yo creo que sí. ¿Sabés qué pasó? Venimos a comprar acá las medialunas, como le dicen ellos, los croissants. Recién sacado del horno, ¿eh? Mirá, mirá, ahí está. El del horno de Víctor Hugo. Yo pago. No, boludo, me vinieron a buscar y todo. Me vieron ganar el campeonato de los 27 sándwiches de miga y por eso están garantizando acá mi desayuno para que no me quede con hambre. Tiene un lugar cerca en el cazón. ¿Vos cuando viajás así bajás de peso? Sí, boludo. Pesé cuando salí, pero no encontré una balanza para pesarme en todo el viaje. Las farmacias acá no tienen balanza. Miren, esta es la mansión de Mati y Helen. Les maisons. Guardan la llave ahí abajo, Mirá alta casa, boludo, tienen. Bueno, lo más importante para el casamiento, gente. El fernet. 7 fernet, 8 fernet, 9 fernet. Fa. Y hay una piscina. Fa, tienen pile. No. Che, acá hay que armar una jodita una noche, ¿o no? Y todo esto, gente, gracias a irse del país, ¿eh? La salida es Ezeiza. Esta es la casa que alquilaron los padres de Mati para venir acá, pero se la alquilaron una persona que la dejó con sus cosas. Está todo tal cual ellos. Tipo, están los juguetitos, los nenes, los libritos. Bueno, gente, acá desayunando con mis amigos Mati y con Helen. En sus últimos días de soltero, me voy a despedir de este capítulo de Un Topo por el Mundo. Estaremos mostrando la boda, así que lo pueden ver la próxima. We'll be right back.